hacer con mi imaginación? ¿Dónde la pongo? Y aprobé en el guardarropa y en el jardín junto a las rosas y en las gavetas del refrigerador, y no logré más que sentir la frustración de ser feliz sin ti. Mi imaginación sustituye tus caricias. Mi imaginación me adormece con un beso de amor, noche tras noche. Mi imaginación colorea el amanecer junto a una taza de café. Mi imaginación danza en mi voz y en las tardes, cuando cae el sol, una gotita de ron. Anochece y vuelvo a sonreír con los duendes de mi inspiración, y otra vez llega la imaginación, colorea mi habitación sola, sola. Ay, mi imaginación sustituye tus caricias. Mi imaginación me adormece con un beso de amor, noche tras noche. Mi imaginación colorea el amanecer junto a otra taza de café. Mi imaginación danza en mi voz y en las noches ya ha caído el sol, y una, dos, tres, cuatro, cinco copitas de ron. Amanece y vuelvo a sonreír con los duendes de mi inspiración, y otra vez llega la imaginación, colorea mi habitación sola, 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 sola. Bienvenidos a su programa, qué bien, a su programa Entre Manos. Hoy el programa con, ya vieron, un toque muy especial. Traemos acá, la traemos como cantautora, como lo que eres, cantautora, a una de las voces más importantes de nuestra música cubana. Osdalgia, lesme, temperamento, mulataje, voz. Ay, mi amor, gracias. Ay, mi amor. Yo estoy muy contenta que me hayan invitado. Ah, sí. Porque de verdad yo veía con mucha envidia este programa. Bueno. Y decía, yo quiero ir. Por supuesto, esto está abierto. Y la invitación realmente me hace feliz, me enorgullece estar contigo, Marta, que no, nos conocemos contigo, hace tanto tiempo. Y hemos compartido, sí, también. Sí, señor, y tu música también me gusta, y todo lo que sucede aquí también en el programa es de mi gusto, ¿no? Yo siempre pongo, sintonizo el televisor, apenas a veces tengo tiempo de sentarme a verlo, pero lo pongo para escuchar al menos qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Oye, hermana, vamos a hablar un poquito. Aquí el guión me dice que naciste en Luyano, que creciste en Jesús María. Sí, señora. Y que de pequeña te escapabas para los bailes de danzones, para la rumba, para los boleros, sí, que era la candela. Bueno, hija, el problema no soy yo, el problema era las circunstancias. Mira tú. ¿Cómo empieza Osdalgia con la canción? Porque hay que tenemos que hablar mucho, porque también Osdalgia, los caminos de Osdalgia son bastante. Osdalgia tiene mención, premio con un libro de poesía, o sea, sí, que no está nada improvisada en todo esto. Así que háblanos de tu poesía. Mira, cuando tú sabes, desde niña tenía mucha inquietud por el arte en general. Me gustaba bailar, soy bailadora, me gusta mucho bailar, y por tanto pues buscaba ritmos, géneros, canciones nuevas, cosas que me gustaban, y la música cubana me gustó siempre muchísimo. Escuchaba mucha radio y veía mucha televisión. Además, tengo una tía que trabajó en ese tiempo en el Teatro Vernáculo, ahí en Virtudes, en la calle Virtudes.
y tuve la oportunidad de ir con ella muchas veces allí, también participar dentro del espectáculo y estar en todo el proceso artístico que lleva una puesta en escena musical teatral. Conocí a Carlos Poe, o sea, yo me detuve, tuve una niñez de aprendizaje sin querer, ni siquiera fue que yo dije quiero ir. Sí, quiero ir porque quiero ser esto. O sea, mi tía me llevaba para cuidarme porque mi mamá no podía cuidarme. Y no, llévatela para que entonces poder dividir las fuerzas. Y resulta ser que conocía el arte a través de ella. Con esto, además, mi papá siempre me educó muchísimo en las letras, me da muchos libros, se lee desde los 3 años. Y parece que esa combinación de la lectura diaria, de leérmelo todo, yo me leía, tenía 4 o 5 años, leía Julio Verne, Emilio Salgari, se me leía cosas que realmente para la edad que yo tenía no era tan fácil, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo, me lo leí con 7 años. Para tu edad, para que la tú edad. Y entonces, son complicaciones. Parece que es un problema de tragedia intrínseca, ¿no? Que voy tomando y como soy así temperamental, sabes que la adolescencia te llega con un poco de problemas, decidí escribir todas mis ideas. Las convertí en poesía. Se fueron convirtiendo luego en canciones. Muy lindo. Y comencé entonces a buscar el camino del arte donde me sentía mejor, que era cantando lo que yo escribía y cantando canciones que ya había aprendido de los grandes músicos cubanos. ¡Qué lindo! Bueno, ¿vamos a hacer otra canción? Ok. ¿Cuál? Esta se llamó, me imagino, La Imaginación. Mi Imaginación. Mi Imaginación. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Mi Tarde, ¿sí? Porque todo últimamente hago todo mi. Sí, porque ¿no está ya, bien? Hablemos de mí, ¿no? Ya, claro. La tarde en mis pupilas, sufro el dolor de mi frenesí, niega mi cuerpo la locura frente al espejo que refleja lo que fui. Sigo adelante en mi camino y oro la culpa de mi corazón, escucho el susurro del destino que se atropella por mi ira y mi ilusión. Lágrima que asoma, ya la copa derramada está. Desagota sangre de mi alma, alma que se encarna en la soledad. Ya no más amargos pensamientos, en la luz me quiero adormecer. Que esta tarde que anida en mi huerto deje regresar al amanecer. Asoma y a la copa derramada está. Desagota sangre de mi alma, alma que se encarna en la soledad. Y a no más amargos pensamientos, en la luz me quiero adormecer. Que esta tarde que anida en mi huerto deje regresar al amanecer. Muy bien, muy bien. Oye, Odalia, vamos a hablar tu transitar. Mucho, ¿eh? Bastante. Sí, sí, porque, bueno, llegaste, bueno, finalmente, solista. Pero tuviste en, voy a leer porque son varias agrupaciones, ¿no? El sexteto, los siete del sabor, ¿puede ser? Los siete del son. Ah, del son. Ya estoy en los ojos, ¿no, hija? No me ayuda. La agrupación Canela. Sí, señor. Las chicas del sabor. Las chicas del sabor. Perspectiva, estuve con Aries. Escuela aprendiendo. Todo sí, eso aprendiendo. Pero antes de eso también estuve trabajando. Tú sabes que nosotros los comenzamos en esta arte de la calle. Cuando yo comencé a cantar con la Brigada 20 aniversario, hace ya Allende de tiempo, y también cantaba con la gente que hoy son Habana Abierta,
pero que, o sea, Barbería, Molina. Sí, tú también Medellina, tuviste vinculación con Tosca, con Xiomara. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Con todos, Gerardo Alfonso. Era una época realmente que me sirvió muchísimo y que yo era, sin ser trovadora, porque no toco los instrumentos, la guitarra, estaba siempre haciendo voces junto con los trovadores. De pronto, estudio teatro, ya. Llegaste a la escena. En otra cosa. En otra escena. En el teatro ya la fundamentación es diferente, ¿no? Ya comienzas a vivir vidas ajenas por obligación, por cosas del trabajo. Y tuve una enseñanza muy buena de Vicente Revuelta, por ejemplo, de Ignacio Gutiérrez, o sea, maestros míos que me enseñaron muchísimo sobre la escena, qué era lo que Osdalgia era en la escena. Luego, de pronto, me graduó, todo lo intelectual, todo era música clásica, ¿no? Yo pasé de música popular a música clásica, y luego vuelvo al cabaret, pero ya yo como cantante del cabaret. Que fue otra escuela. Sí, sí, el cabaret es otra escuela. Nunca me había puesto unos tacones con brillo, jamás me había maquillado, nunca me había puesto un sombrerón de zona cabeza, plumas, bueno, y las pullas, toda la que hay que tener un equilibrio. Sí, señor. Y ahí aprendí una cosa totalmente diferente a lo que había aprendido anteriormente. Y me sirvió muchísimo cuando después conocí a José Luis Cortés. O sea, otra escuela. Yo estoy muy, muy contenta con mi vida, que ha sido una vida bastante dura, porque yo iba escribiendo canciones en bicicleta. Yo iba desde Alamar hasta allá a Siboney todos los días a ensayar con el Tosco. El tour de La Habana, porque y eso, ¿no? Yo ida y vuelta, y yo me llevaba mis papelitos en los pantalones, los pantalones elásticos para poder, y yo cada vez que se me ocurría algo, paraba, escribía, o sea, estas canciones que te canto, son canciones hechas así en la calle. Paraba, escribía, estaba, llegaba, salía a las 7 de la mañana de mi casa para llegar a las 10, porque sabía que iba a parar mucho, además era malísimo montando bicicleta, y cualquiera me podía atropellar, era un desastre, pero me enseñó, ¿sabes? Ya cuando yo comencé con estas agrupaciones que tú que hablaste, ya de música bailable, timba, salsa, jazz, de todo, pop, ya tenía un conocimiento realmente bastante fuerte en esto de la música, y por supuesto también estudié muchísimo repertorio. Intentaba aprenderme muchas canciones, intentaba imitar, al menos estudiando a los grandes cantantes cubanos y otros también extranjeros que me gustaban mucho, que sentía que tenían que ver con mi fuerza. Y bueno, cuando me llegó la oportunidad del primer disco, La Culebra. Sí, ahí fue donde... Pues dije, bueno, voy a intentar hacer ahí todo lo que he aprendido. Voy a intentar tener un repertorio fuerte, un repertorio basado en el repertorio de Benny Moré, que también era un tabú, por lo menos en la época que yo lo hice, muchos me dijeron, hasta el Tosco me dijo, contra, un repertorio de hombre, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Por qué no? Ah, pues tú sabes que siempre quedan sí, cositas. Sí, ¿cómo que no? Yo pienso, como las mujeres sí somos capaces de hacer todo lo que ellos hacen, ellos a veces nos temen y dicen, no, ¿para qué vamos a meterla ahí? Y después, tú ves, mira, lo que hizo bien. Y entonces, a pesar de todo eso, esa... Yo pienso que la culebra fue cuando tú sales así ya al mundo, que te das a conocer, sí, en nuestro mundo de la canción. Ahí es que ya dice, aquí está Osdalgia. Todavía hay personas que piensan que La Culebra la escribió, porque esa gente más joven, o sea, la gente que no ha estudiado el repertorio, la gente que no ha estudiado sobre la música cubana, o que no ha escuchado, no tiene la oportunidad de escuchar La Culebra por otra voz, piensa, y yo, no, mi amor, eso ya lo cantaba Benny Moré. Fue la señora la que dijo, aquí estoy yo, así que vamos a cantar, ¿qué vas a hacer ahora? Ay, Dios mío, esa. Un tema, un día cualquiera. Nos fuimos a dormir, un día cualquiera, y cambiamos de sexo sin querer, y la única culpable fue la luna con sus curvas a medio renacer. Descubrimos con miedo a la vergüenza que cada pedacito de la piel jugaba a desatarse del impulso, pero el deseo nos hacía ceder, porque temer la censura de algunos, si lo real
es descubrir el sol. En esa melodía que nos quema, aunque no sea heterosexual canción. Claro, a veces el repertorio es de todo, ¿no? Ceder, ¿por qué? Porque también la censura de algunos. Si lo real es descubrir el sol en esa melodía que nos quema, aunque no sea heterosexual canción. ¿Por qué? Porque también la censura de algunos. Si lo real es descubrir el sol que nos quema, aunque no sea. Tu heterosexual canción. Qué lindo oírte así, Osaya, porque es que a veces no te oímos, o sea, no se te oyen estas canciones. No. ¿Te das cuenta? Entonces, sinceramente, hay muchas canciones que no canto, no porque no me gusten, sino porque no tengo la oportunidad, porque sabes que... Está bien, momento, es que también sí. Te piden, te exigen, canta esta vez. Y entonces, tú... la vida comercial que estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? A veces tenemos que redirigirnos hacia lugares donde ya han estado otros, porque es lo único que realmente es vendible. Esa es la otra. Porque también hay un estigma, o sea, este color, mi modo, mi forma de cantar, mi forma de ser. Cuando sales al escenario, las personas, el público, espera de ti lo que una cubana, efectivamente, alborotosa, apasionada, y a veces no soy así. A veces soy triste, a veces soy una mujer normal. Bueno, espérate, ahora te voy a hacer una preguntita. Ya tenemos a los Dajes aquí. Actriz, poetisa, compositora, intérprete. ¿Cómo se perfila Osdalgia para el futuro? Con toda esta riqueza que tienes arriba, ¿no? Bueno, ay Dios mío, Mari Carmen, porque eso es una pregunta. Tú sabes que yo a veces quisiera tener el tiempo, la posibilidad de solo escribir. Yo en algún momento de mi vida dejaré de estar tanto en el escenario para escribir, ¿no? Bueno, o sea, eso lo necesito. Eso lo decide porque el tiempo. Ahora, además de seguir estudiando, estoy grabando mis actuaciones. El disco último que hice, Osdalgia Contigo Live, es un disco en vivo. Lo hice en el Cato Tuerto, lo fabriqué en Puerto Rico. Ya, y también grabé un disco en Puerto Rico, así mismo en vivo, en Yerbabuena, y lo estoy ahora en la postproducción para también fabricarlo allá. O sea, yo quiero inmortalizar los momentos en que yo canto, porque yo sé que canto totalmente diferente cada día, y quiero tener mañana tener una cantidad de una discografía, ya sea con una firma discográfica, ya sea independiente, claro, pero que sea realmente Osdalgia. Que más que tú vayas marcando los pasos tuyos en me tu vida. A escribir, tener al menos auditivamente de dónde hacer esta literatura que tengo aquí adentro. ¿No? Tenemos una lámpara. Es una lámpara la niña. Haciendo algo. Cantamos otra. Venga. ¿Quién te dijo? Tú sabes que para despedirse o despedir a alguien, es canciones para todo. Canciones hasta para decir, ay, ¿quién te dijo que tú eras lo más grande de mi vida? Sin ti yo soy la nada, la tristeza y la agonía. ¿Quién le dijo que en las sombras busco y busco su silueta? Que en mi senda
voy andando como una marioneta. ¿Quién te enseña de la vida, niño? Que la aprendes al revés. Vas mezclando por el mundo lo que no y lo que es. Ven, acércate y revisa lo que al fin estoy logrando. Que mi plena libertad por fin te estoy olvidando. Aclara tu corazón y mírate. Ay, entonces una pregunta, contéstame, ¿Quién te dijo? Ay, di, ¿quién te dijo? Di, ¿quién te dijo? Di. No. Me gusta esa interrogante en la canción y deja a la gente, ¿eh? Oye, Dalia, bueno, hablaste de ¿cuántos discos ya tú tienes? Bueno, tengo la Culebra. Mi Armonía, La Sesión, O Falla Contigo Live, pero también hay muchos discos en los que he participado. ¿Colaboraciones? Colaboraciones ya son como, realmente como 30. Películas también, he hecho canciones para la banda sonora de películas. Sí, yo te vi hoy. Para Teleplay. Sí. O sea, también algunas de mis canciones son también bandas sonoras de novelas aquí en la radio. Uh-huh. Y estoy contenta realmente, siempre estoy trabajando, siempre estoy inventando. Eso es lo más importante, yo creo, el trabajo, y eso es lo que te hace crecer, la gente, sí, que la gente te vea, claro. Vea tu trabajo, te respete tu trabajo, te quieran, además porque te quieren mucho. Yo te quiero mucho, Mulata, aunque nosotros nos vemos poco. No, nos vemos poco, pero los amigos buenos, ¿para qué se van a ver mismo tanto? Siempre estamos ahí. Sí, nos oye, hermana. Maestro, para nosotros también, no me ha dicho nada el maestro. Ay, no, mira, maravilloso. Sí, el maestro Vidal Tarín y yo llevamos ya hace 14 años juntos trabajando. Muy bien. Tú sabes que te voy a hacer un cuento. Yo llegué al Gato Tuve buscando trabajo, cuando yo empezaba. Ah, bueno. Y cuando yo llego ahí, estaba Raquel Tamayo, estaba trabajando ahí. Chicos, yo no soy mentirosa. Y entonces, yo llego allí y digo, bueno, ¿y quién me va a acompañar? Me dice, mira, la guitarrista que está acá, a lo mejor él te acompaña. Dale el tono. Y cuando yo digo, venga acá usted, yo, mira mi pregunta. ¿Usted sabrá acompañarme? imagínate tú. Y él me dice, Juventud Divino Tesoro. Canta, que yo te acompaño. ¿Pero en qué tono? Y dice, tú canta. Empieza a cantar. Empieza a cantar. ¿Cómo? Y mira, así fue. Nos fuimos al escenario sin ensayar ni esta nota. Son uno, él, todo en vivo. Vidal, Silvio, su hermano, y otros guitarristas son de la escuela esa de guitarra acompañante, sí, que es tan necesaria. Mira que se ha hablado de crear una escuela de guitarristas, sí, acompañantes. Porque la gente, yo soy lado de guitarra, pero yo no sé acompañar, yo me acompaño yo. Claro. Pero yo no sé acompañar. Eso es una, ¿cómo decirte? Es una asignatura. No, el maestro Vidal Tarín tiene bien puesto el maestro Vidal Tarín, porque realmente no solamente es que tiene una escuela de niños guitarristas que son más de 50. ¿Acompañante también? Son niños, una orquesta. No, pero por ahí va la cosa, Tarín, por ahí va la cosa. Orquesta Romance, que él la fundó de niños, que todo, o sea, él le enseña a muchos niños a tocar guitarra, y no solamente eso, sino que vamos por el mundo intentando sostener ese pequeño momento en que el artista y el acompañante son más que trabajadores de la cultura, somos familias y somos como un solo corazón que va emitiendo el sentimiento en la música. Así tú eres, mi corazón. Igual que el corazón de Tari. Oye, ya ha sido un honor para nosotros que hayas estado en Entre Manos. Nosotros, bueno, le abrimos las puertas aquí a todos los artistas y cancioneras como tú, que defienden nuestra música cubana, nuestra canción cubana. Gracias. De todos los tiempos. Gracias. Desde María Teresa Vera hasta acá, hasta nuestros tiempos. Seguro que sí. Así que con qué te... Con los que nos han enseñado. Así todo. Mismo, con los maestros. Sí. ¿Con qué nos vamos? Bueno, el maestro acaba de mandarme. El que manda, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay que hacer algo personal. Algo personal está pasando entre los dos. Algo que en secreto lentamente comenzó.
algo que es más fuerte que mi propia voluntad, algo que no puedo, que no quiero terminar. Algo está pasando y lo tenemos que ocultar, algo que nos llena y que hiere a los demás. Me niego a llamarlo una infidelidad, simplemente es algo que queremos continuar. ¿Quién señalará tus besos que me hacen vibrar? ¿Quién nos juzgará si yo me doy y tú te das? ¿Quién será el tercero que se atreva a censurar si lo que sentimos puramente es personal? Algo personal está pasando entre los dos, algo que en secreto lentamente comenzó. Algo que es más fuerte que mi propia voluntad, algo que no puedo, que no quiero terminar. ¿Quién señalará tus besos que me hacen vibrar? ¿Quién nos juzgará si yo me doy y tú te das? ¿Quién será el tercero que se atreva a censurar si lo que sentimos puramente es personal? Algo personal está pasando entre los dos, algo que en secreto lentamente comenzó. Algo que es más fuerte que mi propia voluntad, algo que no puedo, que no quiero terminar. Es algo, y entre manos, personal.